Ahora me corresponde darle la palabra a mi amigo Elías Santana. Él es director de la Escuela de Ciudadanos, es miembro del Consejo Comunal de acá del Marqués Norte. Me pidió que lo presentara así y él nos va a hablar de la iniciativa, de cuál es esta nueva etapa en la lucha de desobediencia civil y cuál es la agenda de protesta para esta zona de la ciudad en la que estamos, en el Marqués Norte. Como les dije antes, Elías, gracias Elías, estamos también todos nosotros hoy aquí porque fue el principal promotor de esta esquina de ideas, de este lugar. Así que muchas gracias Elías por impulsarnos con tu iniciativa que esto ocurriera hoy acá. Gracias. Muy buenas noches. Yo quiero felicitar a Ángel Zambrano por haber diseñado este guión que incluía la lluvia para una integración que ya se produjo entre todos nosotros. Yo me atrevo a decir que ahora hay más gente que al principio. Eso es maravilloso. Para mí es un gusto estar aquí porque es nuestra comunidad, porque es el Marqués Norte. Tenemos 20 años aquí, 10 años en Horizonte, y aquí hemos desarrollado unas redes sociales y unas organizaciones comunitarias que nos permiten eso, pensar un espacio como este, como el Boulevard Nelson Mandela, que al estilo de Medellín una la Alcabala y la Parrilla con el Marqués y con la Urbina, que nos permita recuperar los espacios públicos y que sea el lugar en Venezuela para celebrar, para divulgar a Martin Luther King, que le vamos a hacer un homenaje en la placita que está al frente del Central Madrirense, del Bracero del Marqués. Allí comienza el bulevar. Los que son de aquí saben que nos llamamos este sector Avenida Rómulo Gallegos, sector El Samán. Le hemos pedido a Andrés, en su carácter de presidente de la Cámara Municipal, que la Cámara considere la posibilidad de cambiar ese nombre del Samán, tiene competencias para hacerlo, cambiarlo por Boulevard Nelson Mandela, respetando por supuesto la denominación de Rómulo Gallegos, que estamos muy orgullosos de vivir en ese nombre, de caminar unos espacios que se llamen Rómulo Gallegos. Así que este será el Boulevard Nelson Mandela, con un homenaje a Gandhi en aquel extremo, un homenaje a Luther King en el extremo del Alcabala y la Parrilla, que son nuestros barrios más cercanos con los que tenemos que integrarnos, y aquí en el centro una plazoleta Nelson Mandela, para que esto sea un evento, estos sean eventos habituales, tener una tarima aquí instalada constantemente de concreto para que tengamos una noche de boleros, una fiesta de emprendedores en el fin de semana, un torneo de dominó para recuperar nuestro espacio. Bueno, lo segundo, es un gusto estar en este panel, bueno, con un amigo desde los años 80, que es Fran Bracho, el embajador Fran Bracho, con Mariela, que ha tomado esa iniciativa extraordinaria, que ya no nos la tiene que explicar, Mariela, ya la vivimos ahí en las escaleras. Cheo y yo hemos compartido muchísimos proyectos y quiero mencionar a dos jóvenes que están aquí, que son Ángel y Chola. Yo estoy en una edad de mi vida que ya no es que soy amigo de los hijos de mis amigos, no. Este muchachito es el nieto de uno de los pioneros de la sociedad civil venezolana, Ángel Zambrano, que fundó la Asociación de Vecinos del Cafetal, APRACAF, que fue la sexta asociación de vecinos en Venezuela, Ángel. La fundó tu abuelo. Y después su papá fue el que fundó a Sopaula. O sea que este muchacho tiene pedigrí. Y a mí me complace muchísimo estar al lado de esta generación. Y Andrés es el nieto de un gran amigo, un venezolano ejemplar que todos admiramos, que es Fernando Chumaceiro, uno de los pioneros de la descentralización en Venezuela. Entonces sí, como se dice allá en el centro comunitario, son tus consentidos. Sí, hay que apoyarlos en lo que sea, porque esta es la generación que le va a tocar dentro de muy poco tiempo, afortunadamente, sacar adelante este país. Ah, estuvieron juntos además en el movimiento estudiantil. Bueno, Dios los cría y ellos se juntan. De Ángel debo decir también que... Lo digo, Ángel. Bueno, debo decir de Ángel que es de los Tiburones de la Guaira, y eso por supuesto le pone algunos puntos positivos. Miren. Sí, eso es verdad. Bueno, fíjense, el reto de esta noche es compartir sobre, bueno, qué harían Gandhi, Luther King y Mandela en la Venezuela del año 2017. Estamos en una nueva fase de la protesta ciudadana. Creo que nuestra dirección política, que es la Mesa de la Unidad Democrática, se ha cohesionado mucho y tiene un rumbo y nos ha convocado a diferentes iniciativas. Y quizás en algunos momentos pensamos que esas iniciativas pueden evolucionar
pueden complementarse con otras, pueden enriquecerse, pueden ir más allá. Así que desde esa perspectiva, bebiendo de la fuente original, como decía mi amigo Fran Bracho, de Gandhi, Luther King y Mandela, ¿qué cosas podemos hacer hoy? Aquí mismito en el Hexagón, que estamos allí en la Escuela de Ciudadanos, en radiocomunidad.com, a sus órdenes, hemos estado pensando cuáles serían de esas enseñanzas, de esas metodologías, de esas experiencias, las que hoy se podrían aplicar. ¿Cuáles son? Y voy directo a eso. Uno es el boicot. Cuando, si vimos la película de Gandhi, ¿se acuerdan la marcha de la sal? O sea, ese momento tan importante, eso conmovió al Imperio Británico y era un boicot a no comprar la sal que monopólicamente producía el Imperio en la India. Si vemos qué hizo Rosa Parks en el año 55 en Alabama, cuando una mujer negra dijo: yo no me voy a sentar en la parte de los negros, me voy a sentar en la parte de los blancos del autobús porque estoy cansada. Señora, si se queda ahí, le dijo el chofer, la vamos a llevar a la comisaría. Lleven porque yo estoy muy cansada y no me voy a mover. Y ese gesto, por supuesto, la detuvieron y pagó cana. Esa señora, ese gesto individual, y eso es el poder de la presencia de cada uno de nosotros y lo que cada quien pueda decidir hacer. Cuando yo veo a Gilda con su letrero allí, ella solita, qué bien, dame letra, que es un conjunto de personas articulados, pero es que el gesto individual también vale y es el inicio de la articulación. Entonces, cuando Rosa Parks tomó esa decisión, se convirtió en un ícono y allí entra en contacto con el pastor Martin Luther King, que se va convirtiendo a los apenas 26, 27 años en el líder de ese movimiento. Ellos deciden, los negros, deciden no usar esos autobuses, boicotear esas empresas hasta que cambiara la política racista. ¿Lo lograron? Sí, un año y pico después. Un año y pico sin usar los autobuses. Un año y pico yendo y viniendo al trabajo y haciendo su diligencia a patica, creando redes de solidaridad para el transporte entre ellos. O sea, con eso les quiero decir que cuando uno toma una decisión inspirada en la no violencia, en la desobediencia civil, no es que al día, no es el automac, no es que tú ordenas algo, pagas y entonces a la salida ya tienes como resultado una nueva etapa de la democracia en Venezuela. No es algo que uno se brega. Y por supuesto, por eso es tan importante el tener una fuerza moral, una fuerza, una convicción para la actuación. Entonces es el momento. Ah, bueno, y en la vida de Nelson Mandela fue fundamental. Cuando la comunidad negra dice: no podemos enfrentar a ese pequeño grupo de blancos que tienen el control y tienen el poder en la sociedad, no los podemos enfrentar por medio de la lucha armada, de la violencia, viene toda esa reconversión de Mandela y todo su equipo y dicen: ¿dónde les duele más nuestra actuación? Si dejamos de comprar en sus tiendas. Claro, pasaron mucho trabajo y tuvieron que crear redes de abastecimiento y de solidaridad, porque las tiendas eran de los blancos y tuvieron que pasar meses enteros, pero le doblaron el brazo al apartheid y lograron que se sentaran en una mesa de negociación con el boicot. O sea, el boicot es una herramienta. ¿Cuáles son los productos? ¿Cuáles son las instituciones que debemos seleccionar? Bueno, cada organización cívica, cada organización comunitaria o cada partido político o nuestra dirección política puede orientarnos sobre eso. Yo les voy a poner un ejemplo muy cercano. Está aquí, en la esquina, cerquita, que es el diario Últimas Noticias, que yo lo llamo Noti Disney, porque eso es Disneylandia, eso es Narnia, ese es otro país. Todos los días nos mienten, y nos mienten sobre temas esenciales como la muerte de un joven venezolano. Nos mienten descaradamente. ¿Y por qué lo vamos a seguir comprando? ¿Y por qué no le decimos a la gente: vecino, venga acá, en un tono cordial, en un tono cercano, no compre el periódico? ¿Por qué no pintamos, porque voy a hablar de pintar paredes y de hacer murales, por qué no pintamos en una pared: no compres Últimas Noticias, dos puntos, el periódico de la dictadura? ¿Acaso no es el periódico de la dictadura? ¿Acaso no es un periódico que ni siquiera los venezolanos sabemos quiénes son los dueños, quiénes son los propietarios? Esta noche un grupo de vecinos nuestros aquí en el Marqués, que les agradezco que cambiaron la iniciativa para otro día porque estaban convocando a hacerle una visita grata y cordial a la gente de Televen. Sí, grata y cordial, porque nosotros somos gente educada, decente, muy vertical, muy correcta, muy rotunda, pero lo vamos a hacer, por supuesto, sin violencia en el marco de la ley. Pero así tenemos que ir a decirle a esta gente, que son unos vecinos no gratos,
A mí me apena cada vez que paso al lado de esa torre donde se produce ese periódico. Pero el boicot no es un saboteo, no es que vamos a ir a perturbar la producción ni a destruir una maquinaria ni a ingresar por la fuerza, no. Un movimiento no violento llama al boicot. Yo no lo compro conscientemente, pero además la gente que nos dice, yo quisiera ayudar más, yo quiero participar, bueno, vamos a organizarnos, y hacen guardias de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8 de la mañana, ¿dónde, Ángel? En los kioscos, para hablar cortésmente con la gente que pide ese periódico, y entonces establecer un diálogo político ciudadano y tratar de convencerlo. Y la segunda fase es pintar, decir en las redes, no compres productos ni servicios de las empresas que anuncian en este caso, últimas noticias, dos puntos, el periódico de la dictadura, porque tenemos que decirlo las cosas por su nombre. Después que la fiscal general de la República dijo lo que dijo y manifestó que aquí se había roto el hilo constitucional, una institución como la Escuela de Ciudadanos, que siempre hemos actuado con equilibrio, le hemos hablado a todos los sectores de la sociedad, voten por quien voten o le recen a quien le recen. Nosotros ahora tenemos la obligación por el artículo 333 y el 350, yo no tengo el derecho de decidir sobre esto, vecinos. Yo tengo la obligación como ciudadano, y la institución de la que formo parte tiene la obligación de restituir el hilo, la vigencia del hilo constitucional. Todos estamos obligados a eso. Nuestra constitución nos lo impone. Entonces, según la metodología de Gandhi, de Luther King, tú tienes que determinar cuáles son los pilares del poder. Y aquí uno de los pilares es la Fuerza Armada, otro es el poder económico, otros son los medios de comunicación y otro es una institucionalidad que está secuestrada. Entonces, nuestra actuación tiene que ir con el boicot allí. Dejo el boicot hasta aquí para que me dé tiempo de enumerar todos. Luego son las visitas masivas inesperadas. En Barquisimeto eso lo llamarían un pica y huye. ¿Cuál es el ejemplo mejor? El lunes de la semana pasada, 40 venezolanos llegamos graneaditos a la Fiscalía General de la República. Nadie sabía que íbamos y de pronto sostuvimos una reunión con la fiscal, le entregamos un documento firmado por chorrocientos venezolanos más. Tuvimos una reunión, salimos dispersos, solo se quedaron los tres voceros y entonces le contaron al país que habíamos ido a hacerle un reconocimiento a la fiscal. Pero no dijimos el destino con anterioridad, lo contamos después, cuando ya habíamos tenido una victoria. Creo que eso es parte de lo que hay que influir cercanamente con nuestra dirección política para que entiendan que, miren, los hemos hecho tan buenos ciudadanos, estos carajitos de esta edad, y el mejor ejemplo es mi hijo Gabriel, que tiene 21 años, sí, que anda por aquí. Cuando el Gabo me vio batiendo el atomizador para pintar Tarek William Saab, dos puntos, el defensor del dictador, papá, vas a pintar una pared, tú, el director de la Escuela de Ciudadanos. Y le dije, sí, hijo, así estará la vaina en Venezuela, que tu papá, pero te prometo, hijo, que salido de esto yo voy a ir a reponer esas paredes, por supuesto, porque sí soy un buen ciudadano. Pero es un momento en el que nosotros tenemos los medios secuestrados, en que pasan cosas en este país y no nos podemos enterar. Qué bueno el Servicio de Información Pública, lo de Fe y Alegría, lo del monitoreo digital, las noticias del día que hacemos nosotros en Radio Comunidad, las coberturas especiales, porque la sociedad ha ido generando sus mecanismos. Pero frente a que no tenemos esos grandes medios, tenemos que apelar a lo que tengamos, a cargar un marcador en el bolsillo, en el autobús, en la buseta, en los baños. Hay que apelar a esos sistemas porque estamos frente a un gobierno dictatorial que nos quiere imponer un cambio rotundo en nuestra manera de vivir, o sea, las cosas como son. Entonces, por eso estas visitas masivas inesperadas son un mecanismo. Lila Vega, que dirige la red de Madres, Padres y Representantes, lo deben haber visto en las redes sociales, protagonizó esta semana, fueron al Ministerio de Educación y a 6 zonas educativas. No lo dijeron antes, tenían una rueda de prensa que se dio aquí a las 11 de la mañana, pero hicieron la visita al pica y huye a las 9. Y se presentaron, entregaron la carta salió firmada, ya que la teníamos, se entraba en el Ministerio, estuvieron cerca de 40 personas, pero ellos vieron a 10 que estaban identificadas, los otros 30 estábamos esparcidos. Había una cámara que llamaba la atención de ellos y dos o tres más que estábamos guiados por si acaso decomisaban aquella cámara. Lila dio un meeting relámpago de 3 minutos. Guáramo que tiene esa mujer, porque enseguida se acercó la gente de seguridad, la tuvieron retenida como unos 10, 12 minutos, hizo valer sus derechos y se retiró en sana paz. Se volanteó, se dio el meeting y se metió la carta. Imagínense que eso pase el mismo día
a la misma hora en 10 organismos públicos, en la Contraloría y sus sedes regionales, en el CNE, en el Ministerio de Alimentación, en el Ministerio de Salud, en el mismo Ministerio de Educación, en las guarniciones militares, que vayamos, pique y huye, no datiemos, no telegrafiemos las cosas que vamos a hacer, actuemos con cierta, yo digo buenicia, para no decir malicia, ¿no? Con una buenicia, o sea, pensemos la cosa con cierta picardía. ¿Para qué? Para después tú cuentas, lo logramos, dimos el mensaje. Y por supuesto, llévense sus marcadores, llévense sus atomizadores, y hay que dejar allí unos lemas, unas consignas de que el pueblo estuvo allí expresándose. Un tercer mecanismo son las paredes. No lo voy a desarrollar demasiado aquí en el Marqués. Aquí está mi concejal Manfredo González y la presidenta de nuestra asociación de vecinos, Adelicia Fajardo. Nosotros queremos hacer varias modalidades. Uno es arte urbano con artistas, hacer murales, por supuesto, con un mensaje de cambio político. Este no es un asunto ornamental, no estamos para eso en este momento. Que sea bonito, que sea grato, pero tienen que ser mensajes rotundos, que hablen de que en el Marqués estamos arrechos con este gobierno, que nosotros estamos aquí en resistencia, que estamos proponiendo un cambio, porque las paredes de la ciudad tienen que hablar. Metemos 600.000 personas en Caracas en una manifestación, se retiran y quedan las bolsitas de chupi chupi. Nadie dice, por aquí hay un pueblo que está disgustado. No, las paredes tienen que hablar de eso y nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, esas son las paredes que se pueden hacer muy bonitos, los mensajes, los días de las marchas o de noche. También se puede, cualquier superficie vale, los vidrios de los carros, los baños, los baños de los diferentes lugares públicos, ojalá en la academia militar, ojalá en el círculo militar, en diferentes lugares, la gente se atreva a dejar su mensaje y se sepa que estamos en todas partes, que todos rechazamos esta Asamblea Constituyente. Creo que eso no lo tengo que desarrollar mucho más, el tema de que hablen las paredes, que hable la ciudad. Luego está el tema de los impuestos. ¿Estamos dispuestos a seguirle pagando nuestros impuestos, el IVA, a un gobierno? No, ya ni siquiera tuve que formular la pregunta. Bueno, que recibamos la orientación por parte de nuestra dirección política que nos diga cuándo, cómo y dónde vamos a eximirnos de contribuir con un gobierno que compra bombas lacrimógenas, que compra perdigones, que compra estas tanquetas y que hace cosas como la que hicieron en El Paraíso recientemente. Yo no quiero contribuir. Y no tengo problema en decirlo públicamente. Lo que estoy esperando es que se articule nacionalmente y que nos digan cómo, cuándo y dónde. Porque si es uno solo, si es Fran Bracho, que yo digo que cada día se parece más a Gandhi, si es solamente Fran Bracho el que decide no pagar impuestos, bueno, tendremos un ídolo, un líder, un mártir en la cárcel. Pero no, ¿y por qué no somos 100.000? Ah, José, ¿por qué no somos 200.000? Como dice aquella canción latina. Bueno, la voy a cambiar la letra como hacen las piloneras. No hay cárcel para tanta gente. O sea, 200, 300 mil de nosotros, vamos a desobedecerlos, vamos a dejar de pagar impuestos, y hay mecanismos para eso. Y el 70% de ingresos de este gobierno vienen de los impuestos de los ciudadanos comunes y corrientes. Ya no es el tema petrolero, ya no son las grandes empresas, somos nosotros. Y luego, Frank habló de la objeción de conciencia. Saben, en esta constitución está garantizado constitucionalmente nuestro derecho a la objeción de conciencia. Entonces podemos, todos nuestros actos tienen que estar fundamentados legalmente. Tiene que haber documentos, tiene que haber entregas, tiene que haber una postura, porque estamos haciendo historia y hay que fundamentar esta etapa de la vida del país. Entonces la objeción de conciencia, tenemos que apelar a ella y dejar constancia de que el artículo 333, el artículo 350 nos asisten y son el marco legal de nuestra actuación. Finalmente, dos reflexiones. Una, yo respeto muchísimo y colaboro con la dirección política que tenemos, que es la Mesa de la Unidad Democrática, pero ella es una plataforma de partidos políticos y ahí yo no me siento debajo de ese paraguas porque no milito en ningún partido político. Respeto muchísimo a quienes militan en los partidos. Creo que el antipartidismo de hace unos años de la sociedad venezolana nos salió bastante caro. Hay que respetarlo y si no nos gusta hay que mejorarlo, pero ahí están. Necesitamos un paraguas en donde dale letra se sienta que es parte y no es la mesa. Entonces yo no inventé, no creé nada, sino que pensé en Hong Kong y ellos se llaman el Movimiento por la Democracia. Por cierto, el Movimiento de los Paraguas, hoy nosotros estábamos casi haciendo un movimiento como el de ellos, ¿no? Que se caracterizaban por abrir los paraguas, lo cual tiene una explicación numérica, de seguridad, todo un movimiento muy bien desarrollado. Y se llamó Movimiento por la Democracia. En ese Movimiento por la Democracia cabemos Cheo y yo.
pero cabe Analisa Osorio, cabe Maripile, cabe Cliver Alcalá, cabe todo ese chavismo disidente. Nosotros tenemos que construir un espacio en el todos los que queremos que se preserve esta constitución y estemos enfrentados a esta administración, quepamos y nos sintamos representados. Yo les propongo el Movimiento por la Democracia. Y lo segundo, bueno, úsenlo, digámoslo. Lo segundo es que el reto de nosotros como clase media es superar el error histórico de la diferenciación con los sectores populares. El presidente Chávez fue muy inteligente y muy certero en profundizar el resentimiento, en cabalgar en el resentimiento y en dividir al país en sectores populares y clase media. Ya hoy no es así. Ya 9 de cada 10 venezolanos estamos en contra de este gobierno. Pero no nos hemos terminado de reconocer. Las protestas a veces son convocadas desde una perspectiva. Vayan a un plantón en la autopista, lleven chucherías. Chamo, el que vive en la Quebradita no hace tiempo que no compra una chuchería, o sea, sus ingresos no le dan, o sea, esa no es la lógica. Y no todo el mundo puede ir a hacer un plantón en un día en horario de trabajo. Por eso la Candelaria y otras zonas pelean de noche y se expresan de noche, porque tienen otras dinámicas. O sea, tenemos que ampliar nuestra mirada e ir al encuentro. Yo sueño, y mi amigo Manfredo lo sabe, y se lo he dicho mucho a Andrés, con que hagamos una marcha, una protesta conjunta, la gente de 5 de julio y nosotros ahí en el puente 5 de julio. La Urbina y el Marqués con Petare. Son... Bueno, es que ya va, cierro con esa propuesta con fecha y todo. Entonces, como clase media tenemos ese reto. Aquí en el Marqués tenemos, ustedes saben que está Somanori, Conce Manor, Adelicia, Manfredo. Hemos pensado en algunas cositas. Uno, hacer un muro. El muro de la vergüenza, chévere, ¿no? Bien, una iniciativa. Nosotros queremos hacer el muro del futuro. Y aquí está un chamo que lo quiere hacer, que es Aníbal. Aníbal. Sí, no digo el apellido Aníbal, nada más. Bueno, Aníbal nos va a dar unos talleres de esténciles, de hacer lo que los muchachos llaman esténciles y que nosotros llamamos plantillas, ¿no? Para que cada persona dibuje el futuro en una plantilla y en un muro que es justamente el que está frente a Últimas Noticias, en esa esquina, ¿no? Frente a la Urbina, frente al preescolar. Allí, todo ese muro pintado de blanco y un domingo en la mañana, cada quien venga y plasme su visión de futuro, que se puede llevar, y ese stencil lo puede usar en cuantos muros le dé la gana. Nos parece que eso puede ser muy poderoso, que yo siga diciendo, pregonando mi visión de futuro en otros lados. Entonces queremos hacer un muro del futuro aquí. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene miedo, que dice, ¿cómo serán estos tipos en el gobierno? ¿Cómo será la nueva etapa? Y tienen razón, porque no hemos dicho mucho acerca del futuro. Entonces tenemos que empezar a contarlo, y especialmente se lo tenemos que contar a los sectores de menores ingresos. Otra iniciativa, sí, listo, es una procesión. Yo soy de origen larense, como muchos de ustedes saben, y coño, lo que pasó hoy en Barquisimeto es emocionante. Es la primera vez, ¿no? La primera vez que la Divina Pastora sale un día que no sea el 14 de enero. Entonces, bueno, nosotros aquí que tenemos el colegio Madre del Divino Pastor y tenemos una imagen, ¿verdad? Lo tenemos aquí, queremos hacer una procesión. El barrio y la urbanización. Juntos, que salga del Marqués, se meta en la Urbina, baje, cruce, Félix, Principito, ajá, con él, allá está, con él es el que lo vamos a hacer. Cruzamos el puente 5 de julio y subimos, pasando 5 de julio, 19 de abril, 24 de julio, la Alcabala, la Parrilla, y retornamos al Marqués. Juntos los barrios y las urbanizaciones alrededor de una festividad religiosa. Bueno, muchísimas gracias.